El frío no detiene el ciclo escolar. Planteles de nivel básico deberán retomar clases ya sea en línea o presenciales. Esto debido a que durante la actual semana se estarán presentando bajas temperaturas, mismas en donde los padres de familia optan por no mandar a los infantes a clases. La directora del Departamento de Educación, Gladys Villarreal, expuso que en cuestión de la asistencia a clases durante las temporadas más frías del año, por indicación de la Secretaría de Educación Pública en el estado, a partir de los 0 grados se suspenden las labores de preescolar, menos 1 grado para primarias y menos 2 grados para secundarias. Aclaró que el pasado martes todos los planteles educativos básicas estuvieron suspendidos, tanto para alumnos y maestros. Sin embargo, depende de cada plantel el impartir clases de manera virtual y en cuanto se mejoren las condiciones del clima deberán regresar los alumnos a las aulas. Destacó que según los pronósticos para el próximo día jueves de la presente semana, las condiciones del clima ya estarían mejorando, por lo que es obligatorio que asistan a clases. Sin embargo, la situación se puede prestar a que algunos alumnos se pongan un puente. Con información e imagen desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.